Listo, muchachos. Bueno, como saben, es una asesoría de preguntas y respuestas. Necesito que ustedes suban la manito y yo voy respondiendo a sus preguntas. Si pueden prender las cámaras, también les agradecería un montón para podernos ver y sentirnos más cerca. Gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver quién tiene alguna pregunta, no importa en el nivel que estén. Sí, puede ser de cualquier tipo de pregunta en cuanto al embudo de venta directa. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás, Cris? Bien, bien, gracias. Mira, tengo, yo creo que son varias preguntas a la vez, pero voy a irme de a poco a poco. Espero poder sacar las dudas que tengo en la cabeza, ¿no? Mira, se lanza una campaña. Una vez que se lanza una campaña, va revisando tu campaña de acuerdo a desde de la boca del embudo a lo más, de lo ancho a lo más angosto. Lo primero que hay que revisar, bueno, se lanza la campaña, son 72 horas, posteriormente si vemos que no funciona, lo primero que habría que hacer es cambiar anuncio, porque es lo que llama la atención, ¿correcto? Una vez que están los anuncios bien, van los intereses. Una vez que tú empiezas a tener ventas, Mar, ¿a partir de cuántas ventas tú puedes empezar a poder, entre comillas, una mini escala o una escala? ¿Y cómo haces esa escala? Esa es mi pregunta. ¿De qué manera haces esa escala? ¿No sé, llevas ese interés, ese anuncio a otra cuenta publicitaria? ¿Le metes más dinero? ¿Cómo es eso? Esa es la parte de la duda, porque un ejemplo, tenemos una venta, dos ventas, tres ventas, X ventas, ¿no? Ponle tú que ya arriba de cuatro o cinco ventas con un anuncio, o ya ubicaste dos anuncios o un anuncio y dos intereses ganadores y así, pero ya tienes más de cuatro, cinco, seis ventas. ¿De qué forma tú logras hacer eso, meterle más dinero para que vaya o aceleres ese proceso o vaya más rápido? Verás, como primer punto, sería afinar el embudo. Sí, porque si tú quieres ir a una escala sin haber tenido un embudo validado, vas a perder dinero. Sí, entonces el punto principal aquí sería la boca del embudo, como bien tú dices, los anuncios. ¿Qué se mide con los anuncios? ¿Qué métrica nos dice que un anuncio está bien o está mal? Es los CPCs, CTRs. Sí, y por ahí un costo por visita. Estos CPCs tienen que ser bajos. ¿Para qué? Para que tú sepas que estás realmente llevando tráfico a tu página. Luego de eso, ya después de que tienes anuncios con CPCs bajos, te vas a lo que es la carga de la página o costos por visita, ¿sí? Para afinar el embudo. Entonces, cuando ya está eso, los costos por visita igual tienen que ser costos bajos para que tú sepas cuánto le estás pagando a Facebook por cada persona que está entrando a tu embudo. ¿Sí? Después de que ya eso ya está validado de cuánto te está costando cada persona, vienen la siguiente métrica, que es prácticamente los pagos iniciados. ¿Sí? ¿Qué tan persuasiva es tu página para que el cliente esté interesado en tu oferta? ¿Sí? Después de eso, ya viene lo que es cuánto está convirtiendo tu página. Una métrica buena que se podría decir es de cada 100 personas que ingresan, una tiene que comprar. Sí, esa es una Tipo, métrica buena. el Ya, 1% después, se podría decir, ¿no? exacto. Ya después de que ya tú tienes bien validado tu embudo, empiezan ya a caer tus ventas, ¿verdad? Entonces, me preguntas lo que es escala.
una escala se lleva, o por lo menos una prueba de escala o a una mini escala, se lleva prácticamente un anuncio con más de 4 ventas. ¿Sí? Con el mismo interés y el mismo anuncio. Tal cual, si el anuncio te vendió las 4 ventas, tú solamente tal cual como está con copies, con creativos, con todo, tal cual intereses sean apilados, sea un solo interés, sea dos intereses, tal cual como te vendió, tú llevas a una nueva campaña. Estas nuevas campañas, hay una infinidad de maneras de escalar, pero las primeras mini escalas que se prueban es prácticamente una en CBO. Depende de tu presupuesto. ¿Sí? Y Si ahí, tienes perdón, ahí lo la duplicas esa campaña. el conjunto de anuncios, tú coges, le duplicas hacia otra campaña. En la misma cuenta publicitaria. En la misma cuenta publicitaria. Ya se habla de una escala ya a otra cuenta publicitaria, ya cuando has validado también que ya tengas unas 100, 200, 300 ventas en la misma cuenta publicitaria, ahí tal vez tú puedes llevar a probar cómo reacciona otra cuenta publicitaria a tu producto y a tu embudo. Entonces, mira, depende de tu presupuesto, ¿sí? Tú puedes probar, por ejemplo, una campaña CBO con una comisión, ¿sí? Poniéndole una comisión al día. O también puedes probar, yo qué sé, una CBO, dependiendo de tu presupuesto. Yo le pusiera, yo qué sé, unos $50, que ya esté bien validado, unos $50 por día en una CBO. Esa CBO tiene que darte, tiene que dividirse los conjuntos de anuncios. Según tu CPA. Sí, por ejemplo, mi CPA es de $10 poniendo. En esa campaña de $50 tendría ahí 5 conjuntos de anuncios, cada uno con el anuncio que me vendió. No sé si me hago entender. A ver, repíteme eso porque sí, ya. Entonces, cada conjunto de anuncios tendría el mismo anuncio 5 veces. Exacto. Y cada conjunto le vamos a poner unos $10. Prácticamente, claro, caería como si estuvieras dividiendo tu CPA para cada conjunto de anuncios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que nos desesperamos porque decimos, ya mandamos a escala y no te cae la venta el mismo día, pero es por tu presupuesto, porque tú pones un presupuesto de tu comisión, pero pones 3 conjuntos de anuncios. Esos 3 conjuntos de anuncios se divide tu presupuesto, los $20 que diciendo es tu comisión. En ese día, nunca ninguno de los tres va a tener los $10, que es tu CPA. Sí, diciendo que por coincidencia uno, pero tal vez no te caiga la venta. Entonces, por eso es que nos desesperamos y ya terminamos apagando o tomamos malas decisiones. O decimos que no funcionó la escala. Exacto. ¿Por qué? Porque no le damos el Que mínimo que tiene, nos que debe está, tener cada conjunto. Sí. Por eso es que depende de tu presupuesto, de cuánto tienes por día, más no necesariamente la comisión. Podría ser sí, pero se necesita un poquito de paciencia porque, como te digo, o sea, no, nunca vas a tener a caer el CPA en cada conjunto de anuncios en ese día. Y bueno, y una vez ya teniendo eso, ¿cómo vas qué tiempo le das a eso, Mar? El lapso o los días o la cantidad de días que debes de mantenerlo, subir el presupuesto, bajarlo, ¿cómo esa Ya, parte, cómo mira, saberlo cuando es de CBO, llevar? primero tenemos que tomar en cuenta que cada conjunto de anuncios, cada campaña tiene su propio aprendizaje. Entonces, así tú dupliques las 6, 7, 7, 8 veces los conjuntos de anuncios, no todos van a reaccionar igual. ¿Por qué? Por la teoría de las pizzas, de la pizza, no sé si recuerdas, que Facebook se va un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, y no todos esos pedazos son iguales. ¿Sí? Entonces, esos conjuntos de anuncios, unos te van a reaccionar y otros no, porque en unos están tus clientes ya calientes o tus clientes ideales y en los otros no. Entonces tú vas viendo cuánto va gastando y cómo va
reaccionando cada conjunto, ¿sí? Cada anuncio. Porque no puedes hacer como un análisis general, porque cada uno tiene su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces vas viendo que llegue a tu CPA, si ya se pasa, si vienen las compras, no vienen las compras. Según eso, tú vas apagando lo que no funciona. Voy apagando el conjunto. Sí, llegará a ser lo mismo que si apagaras el anuncio, porque igual es el mismo. Tienes Es conjunto de anuncios y el uno y anuncio. uno. Ok. Ajá. Sí, Y entonces de acuerdo. Ajá. ya cuando has apagado todo lo que no funciona y vas viendo que todo el presupuesto se está yendo a lo que funciona y te está trayendo ROAS, tú puedes llegar a tomar la decisión de hacerle una escala vertical. Ahí es cuando ya vas subiendo presupuesto de a poco. Ese presupuesto de a poco puedes ir aumentando un 20% al presupuesto que está en la campaña. A los ¿Sí? 50 Eso, dólares. exacto. Eso cada 2 días y viendo el rendimiento. Puedes ir igual aplicando lo que es premio castigo. ¿Sí? Vos le premias a Facebook subiéndole el 20%. Pasan los 2 días. En esos 2 días ves que si funcionó que le hayas dado presupuesto, le aumentas más. Pero si es que ves que las métricas van bajando, le bajas ese 20%. Okay, entonces dejo pasar los 2 días, aumento del 20%, pasan otros 2 días, si sigue habiendo ventas, le aumento otra vez el 20%. Ajá. Ok, y bajan las ventas, le quito el 20, bajan las ventas, le quito el 20 y me vuelvo a quedar en la base que son los 50. Claro, obviamente viendo tus métricas, si es que vas viendo que está dando resultados, está trayendo buenas métricas, se sube. Si vas viendo que al subirle no dio buen resultado, le bajas. Y eso, y teniendo la base, ¿eso cuántos días o lo puedo seguir esta campaña corriendo, corriendo, Eso, corriendo ajá, o mientras sea, siga habiendo ventas? la idea es que traiga ventas lo más que puedas. Si es que llega el caso a que empieza a bajar el ROAS, entonces ahí tú tienes como tu límite. Mira, el ROAS en una escala sí llega a 1.50 casi. Si tú quieres mantener ese 1.50 con ventas masivas, es rentable. Pero si eso ya empieza a bajar, yo que sea 1.30, 1.10 y ya no te parece bien, simplemente apagas y le vuelves a dar una oportunidad a, yo que sea, el mismo conjunto o al mismo anuncio. Lo vuelves a empezar de cero. Ajá. Duplicas y otra vez nuevamente a la cuenta publicitaria y nuevamente el ciclo, el ciclo, el ciclo, el ciclo, el ciclo. Exacto. Pero siempre no te olvides de seguir probando anuncios. Porque siempre, siempre, siempre llegamos a un límite, llegamos a que como que viene a quemarse el creativo. Entonces tú necesitas otro creativo que esté a sí mismo con buenos costos, buenos ROAS para eso de nuevo. Y ¿Y así es un ciclo. cuánto tú considerarías en, por un ejemplo, te pongo ejemplo, yo ya tengo mi producto, ya tengo prácticamente todo. Mi producto me deja 20, 23, en promedio $23 de comisión. Y ya una vez estando en esa parte de la escala, ¿cuántas ventas en promedio se podría decir con esos 50 dólares diarios? Tendría uno que tener para que también uno vea, ah, no, que sí, conviene. Esa Mira, parte tu de la comisión escala es 1 de, a ¿cuánto me dijiste? 23. 25. Ah, 23. 23. Es un CPA de 11.50. Estamos hablando de igual, casi que 4 o 5 ventas. Con esos $50, porque tu CPA es de 11. Estamos hablando de que tú tienes que pagar $11 para que te caiga la venta. Sí, eso tienes que estar dispuesto a pagar $11 para que te caiga la venta. Y Para ahí que ya sea depende, ajá, depende el de tu. doble, ¿no? Ajá. Y si tenemos un ROAS mucho mayor, pues que sería mucho Claro, obviamente más eso es excelente, ¿no? bien. Sí, de hecho, Y eso es si lo tu que buscamos. producto tiene
Y si tu producto tiene order bumps, upsells, eso es justamente para aumentar esos ROAS. Bueno, este más. Sí, esas eran mis dudas. Y para aumentar o para que nuestros ROAS sean mejores, más, entonces, precisamente por eso hacemos esa parte de los cinco conjuntos para distribuirlo, ¿no? Para que en cada conjunto igual nos caigan más ventas. Eso lo hacemos para tener como que más oportunidades, ¿sí? Porque como te digo, por la teoría de la pizza, no todos los conjuntos te van a reaccionar. De esos cinco, puede que te reaccione dos, puede que te reaccione tres o puede que te reaccione uno, ¿sí? Es simplemente para tener más oportunidad. Ok, más, sí, ya. Bueno, digo, al final de cuentas es ponerlo en práctica para que ya más o menos tengas Exactamente. más la idea. Sí, más. Esa era mi duda a grandes rasgos. Te agradezco mucho. Ya, no te preocupes. No, siguen entrando. A ver. Sí han estado de acuerdo con la encuesta. 9 habían votado que el sábado a las 5 y parece que ya llegamos a los 9. Vamos a ver. Sigo admitiendo. Ya, mientras alguien más tiene sus preguntas. No importa en qué nivel. Usuario, no te preocupes, ya estamos aquí. Está con el nombre de usuario, no sé quién es. Diana, sí, Diana, bienvenida. Ya, ahora sí, alguien más que tenga una pregunta por ahí para seguir resolviendo. A ver, dice Javier, entonces. A ver. A ver. Hola chicos, no sé si me escuchan. No, Sí. creo que Javier puso algo. Sí, dice, en el caso de la campaña, por tu experiencia, dice, ¿qué es mejor, ABO o CBO para escalar? O depende de qué se utilizó en las campañas de testeo. No, no necesariamente depende de qué utilices en la campaña de testeo y sí, a veces es mejor el CBO. ¿Por qué? Porque Facebook sabe a qué darle presupuesto, ¿sí? Y se supone que tú ya tienes un creativo ganador, un interés ganador, entonces ya le estás apostando prácticamente a lo que funciona. Perdón, Aymar, por interrumpir, pero normalmente ABO como que lo utilizamos para dar el presupuesto y tenemos la libertad como que algo que no funciona lo apagamos, esa parte del ABO. Entonces ahí Exacto. tienes esa ventaja. Entonces del CBO la diferencia es de que el presupuesto se lo das a los 3, 4, 5 conjuntos de anuncios que des. Entonces ahí si no funciona algo, pues es más complicada esa parte. Exactamente. Lo que pasa es que en CBO tú con apagar algo, estás como que reiniciando la campaña. Sí, en cambio en ABO, como estamos en testeo, nosotros tenemos el control. Es decir, esto fu no funciona, se apaga, esto no funciona, se apaga y ya. En cambio en CBO no se puede hacer eso porque se desoptimiza. En cambio, como ya tenemos un creativo, un interés ganador, eso no importa porque tú estás apostándole a lo que ya funciona. Ya, ahora sí, Diana.
Hola, Marja. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no les voy a preguntar nada técnico porque realmente sí, yo sí me considero que estoy en lo básico, básico. Más bien mi pregunta es si será conveniente empezar una campaña, es que quiero un poco capitalizarme y estaba pensando usar una campaña como para mensajes, ¿no? Para vender por medio de mensajes a WhatsApp. O de una vez le mando conversión. Mira, aquí es algo controversial, ¿sí? Porque si tú sabes conversar con el cliente, sabes transmitir una oferta mediante mensaje, es muy bueno, porque los costos son muchísimos más bajos en mensaje que en conversión, ¿sí? Pero si no tienes tampoco la experiencia en contestar mensajes, en saber ofertar lo que es el producto, el saber convertir prácticamente tú, porque en este caso vas a ser tú la página, ¿sí? Entonces, es mejor antes capacitarte en eso, en cierre de ventas, Ya, porque a la final, si es que quieres capitalizarte, tienes que aprender con la práctica, como todo. sí, lo que pasa es que desde que inicié acá, bueno, como todos vi una oportunidad, ¿no? Una oportunidad muy buena para trabajar desde tu casa y cosas así. O sea, siempre donde yo era mi fuerte y lo que yo sabía que me gustaba, por ejemplo, era vender productos físicos, ¿no? Yo tenía mi local, vendía mi ropa y me gustaba diseñar, me gustaba la creación y todo eso. Entonces me obligué prácticamente, como estoy ahorita en otra situación donde no puedo seguir con mi negocio, me obligué a trabajar en este, ¿ya? Entonces, he comprado cursos, he comprado los de pilas, le compré el reto a Natalia porque pensando que voy a entender mejor las cosas. Y tú sabes, cuando algo no mismo, o sea, o no le, o sea, piensas que no te gusta, no, como que no le captas, ¿ya? Y tienes que ver 10 veces un video para captar algo. Entonces, yo te quería preguntar a ti, ¿tú con qué, exactamente, con qué programa te enseñó todo lo que tú sabes ahorita? Híjole, ¿O fue la acumulación de todos los programas que compraste? es algo progresivo, realmente es algo progresivo, porque mira, yo empecé con B-Master, empecé literalmente desde Te cero, dicen, ¿no? y en ese curso yo me di cuenta de todas las estrategias que habían, y me incliné por lo que es Crash. Mal dicho, crashing, venta directa. Sí, ya después de eso me tocó comprar un curso específicamente de crashing. Sí, compré el curso de crashing, hice algunas ventas y tuve resultados y cuestiones así. Pero no es cuestión del curso, es cuestión de qué tan abierto estás a aprender. Porque al principio uno no está tan dispuesto, no sé, no ve las cosas con tanta claridad. Medio cuadrado somos en ciertas cosas. Ya, y progresivamente tú vas descubriendo cositas que tal vez en los otros cursos me dieron, pero yo no, en ese entonces yo no supe ver. Sí, porque yo no estaba en el nivel de conciencia que tenía que estar en ese momento. Sí, ahora estoy en Claro. el nivel de conciencia que tengo que estar, en el curso que tengo que estar. Aquí la decisión prácticamente es tuya de si avanzas o no. Claro, ahora me dije, tengo que poner el empeño y tengo que ser más abierta, mi mente tiene que fluir más porque este es el negocio que yo quiero hacer, o sea, que debo aprender porque Es que todos nacemos sin saber nada, ¿no? Pero vamos en el camino aprendiendo. y sabes que también es algo muy importante hacer que nos guste. Porque hay algunas cosas, por ejemplo, a mí al principio me costaba lo que es la investigación del avatar. Investigaba una vez
y luego como que me daba no sé qué volver a investigar. ¿Por qué? Porque es un proceso largo, pero luego tú ya empiezas como a coger el cariño, a decir, no, esto me gusta, y ya hasta te emociona ir a investigar un avatar, ¿sí? Claro. Y te emocionas a ver Sí, sus dolores, me te parece. emocionas a ver qué es lo que piensa la gente. Entonces, uno, depende de uno, hacer que algo te guste. Chévere. O sea, es la mentalidad que uno le pone al no ningún curso, simplemente es lo abierto que uno está para aprender. Exacto, porque eso te digo, yo he tenido varios cursos, a lo mejor la mayoría de los cursos dice lo mismo, pero yo en ese entonces no estaba en el nivel de conciencia que tenía que estar como para ver esas oportunidades o ver esos tips ahí que no los captaba. ¿Sí? Claro. Entonces, hay que trabajar bastante, bastante, bastante en la mentalidad. Sabes que ver tus resultados como que me motiva y me da fuerza para seguir aquí porque yo le decía a Javi, yo me identifico con Marjo porque Marjo es igual o sea, una persona que pasa con sus hijos en la casa, que tiene dos niños y solo nosotros podemos saber lo difícil que es dedicarse a un trabajo en casa y encima estar con el niño molestándote, llorándote porque se hizo alguna cosa. Entonces, me motiva mucho ver tus resultados y por eso también estoy aquí tratando de aprender de ti. Y muchas gracias por todo lo que estás aportando, Mar. Gracias, qué bonito escuchar de que todo lo que he pasado sirva de algo, porque realmente no es un camino nada fácil, sí, nada, nada, nada fácil, y menos con una familia detrás. Así No sea un es hijo, fácil. ya es bien difícil. No, no, no es fácil. Mira, es las tareas del hogar, es la tarea de traer el dinero a la casa, es el estar estudiando y que el niño ya te salga por ahí, que quiere algo, que quiere otra cosa y pierdes el enfoque. Estabas estudiando, pero y ahora tengo que atenderle, pero luego regresas que al enfoque de nuevo. Sí, es muy duro, sí, yo te entiendo totalmente, pero si ves la oportunidad, tienes esa chispa que está ahí, tienes que sacarle el tiempo, Sí, tienes a que veces. buscar las horas, yo qué sé, organizar, las horas en las que se duerme, esas horas aprovechar. Ya, se Eso fue a hago. dormir, exacto, se fue a dormir, yo qué sé, a las 8 de la noche, pero se levantó a las 10, pero ya tuviste de 8 a 10 de la noche. A Claro. veces, en la O sea misma que se madrugada. Ajá. trabaje 2 horas bien enfocado, ya son 2 horas, ¿no? Sí, Sí, muchas eso. gracias. Y Es duro ¿qué esto, otra pero. recomendación que te puedo dar? Yo qué sé, cuando estás haciendo tareas de la casa, limpiando, cocinando, audiolibros, podcast, sí, YouTube. Sí, Todo mentalidad. lo estoy haciendo. Estoy tratando de cambiar mucho la mentalidad porque esa es la base, ¿no? Si no, la mentalidad no está enfocada a las metas, pues no vas a llegar a ningún lado. Eso como punto. Y segundo, escribe. Escribe lo que quieras. Sí, yo te hice mi vision board. Sí, También, también. o sea, también compré el curso de Nata de hacer el vision board. Y ahora, porque uno siempre tiene pereza, ¿no? No, que me da pereza hacer esto, me da pereza recortar, me da pereza. Sabes Y vencí que mi el pereza curso yo y lo también hice. lo compré y es muy bueno. A pesar de todo y todo, Sí, da yo voy tips muy a buenos. mostrar un poquito que estamos aquí en confianza y yo lo puse aquí. No sé si logran verlo, pero bueno, ya lo Ajá. hice y es un adelanto para mí, ¿no? Porque Yo lo tengo en tenía mi celular, tengo en la pantalla de la compu, lo tengo impreso por allá, lo tengo impreso en el baño, así. nada. Sí, qué genial. Te da una meta, o sea, de tengo que ir Y por aquí porque. te mantiene enfocada, Ajá. porque por lo menos en nuestro caso, muy fácil desenfocarse, es muy, 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 muy fácil desenfocarse. Y muy fácil abandonar también. Sí. Porque va a haber días en que no quieras, o sea, no quieras
no quieras seguir el proceso, no quieras, simplemente no, no quieres. Y está bien, pero al siguiente día tú ves esos vision boards, tú ves, tú te ves ahí. Claro. No, sí, me ha ayudado full para que ese vision board. Me pongo a leer las frases que puse para darme ánimo y bueno, y logro continuar y estoy estudiando y eso. Ojalá pueda ver los resultados que estoy esperando. Liliana, no te preocupes. Cada Ahorita tengo que pasito que estar que me. damos vale la pena. A veces Sí. parece que no, pero sí vale la pena. Sí. Marjo, les puedo dejar un ratito, pues que mi hijo está aquí y ya me estoy como perdiendo el enfoque porque lo voy a Claro dejar que sí, no te poniendo un preocupes. celular con dibujitos para que me deje estar en la reunión. Hasta eso Dale, no me preocupes, pueden dale. conversar. Mientras, ¿alguien más? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sea técnico o no, mediano me llama. Vamos. A ver. Parece que no tienen preguntas. Listo, chicos, esto es un Zoom de preguntas y respuestas. Si no hay preguntas, no hay respuestas y no hay Zoom. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, Kay, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aquí. Nuevamente retomando el tema de marketing de afiliados. Pues yo realmente sí tengo muchas preguntas, muchísimas diría yo, ¿cierto? Dale. Tú más que nadie conoces cuál es mi caso, pero bueno, ya te las iré contando más adelante. No te preocupes. Más adelante, yo quedé en la etapa de lanzar campaña. Recuerdo que tú te quedaste conmigo hasta la 1 de la mañana Organizando esa ese campaña. día. Ah, sí, ahí quedó en pausa porque Facebook no me dejó pagar, no sé qué pasó. Y estoy todavía como que solucionando ese tema del pago porque se me frenó ahí la campaña por eso. Claro. ¿Conversaste ya con soporte? Sí, inclusive ellos me llamaron y lo que me recomendaron fue abrir una cuenta, PayPal. yo estaba pagando, era con mi cuenta de ahorro, cuenta débito, entonces, pero al principio muy charro porque al principio sí me dejaba, cuando yo hice la campaña de interacción, súper bien, todo iba 1A y en el momento de lanzar campaña eso me frenó, la verdad. Tal vez por alguna política, pero con PayPal no hay ningún problema. Si tú lo que es la tarjeta de débito, le vinculas a la de PayPal y eso está. Yo te hago una consulta. Esa campaña que nosotros lanzamos, yo no le di en ese momento, o sea, yo la dejé tal cual. Lo único fue que no se debitó la plata, ¿cierto? Si yo la dejé activa, al momento de yo reactivar eso, ¿me están cobrando algo o no pasa nada? Quedó quieto ahí. Sí, me hice entender la pregunta. Pero si no te cobraron de tu cuenta bancaria, no. No hay ningún problema No. por eso. Tú abriste ya el administrador y viste si es que tiene gasto. Marjorie, te digo algo, yo estaba tan desmotivada y tan perdida que no volví a abrir más, inclusive eso, no lo volví a abrir más. Ahora es Claro. que otra vez estoy retomando. Ya, es probablemente, mira, si es bastante tiempito ya, será ya un mes. Sí, eso fue en marzo. Entonces, no, no, no te preocupes, mira, abre el administrador y le ves si es que tiene un gasto.
Si tiene un gasto, debe ser mínimo, tal vez porque igual Facebook no te permitió. Y si sí si tiene un gasto ahí sería de hablar con soporte. Okay. Una pregunta, ¿dónde puedo encontrar el link del Telegram del curso de Charlie? Me parece que en el de bienvenida, en la clase de bienvenida al final. Al final aparece el link. Ah, bueno, listo. Justo de lo que hablábamos, espérenme 5 minutitos, por favor. Muy calladito este grupo, chicos. Bueno, chicos, yo, perdón que ahorita venga más. Yo estaba escuchando ahorita, no recuerdo, a Diana, Diana. Yo. Diana y ahorita la otra personita. Mira, yo estoy ahorita, actualmente yo llevo algún tiempo en marketing de afiliados, ¿no? Les voy a contar un poquito de mi experiencia. Lo que yo he visto mucho en las personas es la parte de la mentalidad. ¿Por qué? Porque se caen mucho por el hecho de que lanzan una campaña y quieren una retribución enseguida. Entonces, Exacto. acuérdense que esto, pues, es constancia, perseverancia, resistencia. Es como todo negocio, como todo negocio, como todo negocio físico. Cuando tú abres cualquier tipo de negocio físico, siempre los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses es complicado. Es complicado porque en ocasiones no sacas ni siquiera para lo de la renta o no sacas ni siquiera para lo de los insumos. Entonces, ¿por qué creen que la mayoría de los cursos meten mucho la parte de la mentalidad? Porque mucha gente también se queda en esta parte, en la parte de decir, ¿sabes qué? Esto no funciona, se frustran, se van, no vuelven a regresar y precisamente los casos de éxito que hay hoy en día es la gente que está ahí perseverando y sabe que a pesar de todo pierde dinero, pero sigue para adelante. Aquí lo importante es ganar la experiencia que vas teniendo, el conocimiento. Yo me acuerdo porque también vi a Mar y de repente, ¡pum! Mar despega porque despega. Yo no tuve, ella me parece que, bueno, ella yo la conocí hasta Reto Vulcano.
Entonces, ahí es donde la empecé a ver y a seguir y todo. Y sí tiene mucho que ver la parte de la mentalidad y la parte de ser constante, independientemente de un mapa de sueños, de todo eso, ¿no? Porque puedes tener tu mapa de sueños y puedes pegar todo tu cuarto de muchas frases, pero si realmente no tienes la fortaleza mental para seguir, para resistir, para ser constante, esa parte tarde o temprano se te cae. ¿Por qué? Porque realmente no estamos siendo realistas, porque aquí en los Zoom podemos decir, ah, pues es que yo entro a clase, yo esto, yo aquello, yo hago todo lo que me dicen, ¿no? Pero aquí es esta parte, entrar al Zoom, es como que la parte final de algo, porque aparte de esto, de los Zoom, hay algo previo antes de, entonces eso previo es un trabajo. Es un trabajo que tú tienes que hacer por tu cuenta, que aquí nadie te va a ayudar. De verdad que precisamente para eso está el curso, para que tú lo veas, para que sigas el paso a paso, para que saques dudas, porque luego de repente en los perfiles no aparece tal cual como te lo muestran en el curso, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera de poder avanzar, porque el mentor o el asesor o la persona que te está guiando no te va a decir, ah, oye, pues ahora sí, ¿no? Tú también debes de tener iniciativa, tienes que buscar las formas, tienes que ver de qué manera, pero si realmente tú tienes esa parte de querer salir adelante, pues es importante, porque yo siempre he dicho que ya entrar a clases para sacar dudas, si es previo a un trabajo que ya sacaste, hay gente que entra a los Zoom y piensa que por el hecho de entrar ya está cumpliendo. Entonces, no, hay un trabajo previo de todo lo que tú estás haciendo y también de todas las personas que preguntan. ¿Por qué? Porque si tú no preguntas es porque no tienes dudas y si no tienes dudas es porque no has hecho absolutamente nada. Entonces, es un trabajo constante, constante, es como cualquier otro trabajo. La diferencia es que ya lo haces desde casa. Es esa parte, es la que tienen que trabajar mucho, la parte mental. Es mi punto de vista y es lo que yo he visto mucho en las personas que se quedan en el camino, más que nada, y veo que también son muchas mamás emprendedoras. Yo de Mar no sabía que tenía pequeños, entonces, al final de cuentas, ella tiene un motivo más por el cual poder salir más adelante. Y créanme que yo a las personas como ustedes, una admiración muy grande porque pues es el doble, el triple o cuatro veces más de esfuerzo. Porque hay labores de casa, hay labores de los niños, hay labores de esposo, hay labores de todo, de todo. Y aparte, todavía de que terminan esa jornada, todavía ponerse a estudiar, y todavía de ponerse a estudiar, hacer lo que les corresponde en cuanto al máster. Entonces, por eso les digo que tiene mucho que ver la parte, mucho, mucho la parte mental. Pues sí, ese es el Sí, sí consejo que es. yo les daría. La parte mental es poderosísima. Yo les digo también por qué. Porque, por ejemplo, a mí me ha pegado mucho eso. Yo hoy en día estoy con una persona, uno a uno, con una persona que me está trabajando mucho la parte mental. Entonces, tú cuando despegas lo que es la mente, despegas todo. Créeme, despegas todo, pierdes el miedo, no tienes limitaciones y dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que aprendo. Bien. Es lo peor que pueda pasar, que algo estoy aprendiendo. Así de sencillo. Ese es mi consejo que yo les doy. Es constancia, mucha constancia. Tarde o temprano, cuando una persona es con la constancia, en algún momento alguien lo dijo que la constancia siempre vence a la inteligencia. Y es muy cierto. Si tú eres constante en lo que tú hagas, tarde o temprano vas a tener éxito. Tarde o temprano. Sí, eso es verdad. Cristian, tú estabas en el, no me recuerdo de ti, ¿tú estabas de mí en el Vulcano o de dónde nos Yo conocemos? entré en Reto Vulcano, pero desde el 2000, desde ¿En el el 1 o el año, 2? el 1, el 1. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y cómo se conocen, Camacho? ¿Mande?
Con ¿Y Mar se yo apenas conocen con lo Mar? conozco. Yo... No, 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 apenas yo la empecé a conocer. Ah, ya. Yo fui, Mm, qué creo que la interesante. primera generación, pero el detalle es que yo voy, regreso cada año. Ahora sí ya regreso, pero con mucho fuerte. De hecho, Regreso porque regreso. yo soy de México, pero actualmente me encuentro en Canadá. Entonces, pues A ya México. la parte de la solvencia económica, así que yo pongo un pretexto de que no puedo, no puedo. A mí eso ya no me defiende. Ya no me defiende nada. No, ya nada más es hacerme mi tiempo. Yo trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Llego cansadísimo, eso sí, pero aún así entre semana le avanzo y en fin de semana es cuando más duro lo pego. De hecho, ya prácticamente me falta a mí terminar página de ventas. De hecho, me adelanté con más porque cuando le voy a empezar, lo voy a empezar fuerte. Me falta de página de ventas y los creativos y ya, pues, bueno, entre comillas se dice que es poquito, pero al menos para mí sí, porque como lo voy a trabajar con Bildera, se me hace rápido, rápido trabajar. Es como si estuviera trabajando en Word. Builder es mejor que Divi. A mí se me hace, y yo pago $70 al mes por Bildera, pero ahí prácticamente tienes todo, Al tienes mes. al mes, que su constructor A se llama Chip. nosotros un mentor nos dio y parece que estaba gratis. No le toqué esta vaina, este módulo de ese de que se refería al Builder. Por eso Es lo he escuchado. una herramienta muy, de hecho ellos llevan en el mercado muchos años. Ah, Llevan interesante, muchos ¿no? años, sí, mucho antes de todo esto. Entonces es una herramienta. De hecho, Natasha ya ocupa Builder para todo lo Ah. que hace. Si no mal me equivoco con ahí está Mark, no me deja mentir. De hecho, Sí, hay algunos del Natasha. mercado que utilizan Builder. Sí. Realmente es porque es una herramienta completa, sí, lleva prácticamente todo lo que nosotros conectamos acá con plugins, con un montón de materiales, acá lleva una sola, completa. Sí, tienes todo, tienes los correos a nivel profesional, tienes el constructor de chiquitas, tienes yo no me lo aprendo, le soy sincero, yo no me lo aprendo, es muy O sea, complejo para claro, mí. básico para nosotros acá, lo que utilizamos solo para crashing y ya. Es suficiente lo que tenemos, pero ya con el avance vamos a necesitar, yo qué sé, recolectar correos y cosas así. Vulnerable es una herramienta muy completa. Tendríamos que probar. Sí, pero ese es mi consejo, la parte mental es lo primordial, la Todo, sí, verdad. es todo, ajá. Te lo Sí, porque si recomiendo no totalmente. tienes la mentalidad como debes tener, no vas a llegar a ningún lado, en Mira, ningún plano llaman. de tu vida. Creo que algo así que realmente me ha mantenido es escucharle bastante a Lain. He escuchado de él, Lain pero no le... García Calvo, si sí, tiene YouTube, es muy, muy, muy bueno. Sí, aparte el libro, también el libro de La Voz de Tu Alma es recomendadísimo. Sí, ¿Dónde sí lo es. conseguiste? Aquí en Ecuador. No, yo lo compré ya en la página de él, pero sí en Ah. Ecuador, sí, me parece que sí vende lo que es Librimundi. Dipimundi. Ajá. Voy a anotar por si acaso. Búscalo, ajá, en Que Librimundi creo que envían a todo el país. yo estoy en los secretos de la mente millonaria, que ya los voy leyendo una vez al mes, como recomendó él. Como recomendó el autor, y cada vez que leo el nuevo mes, me doy cuenta de cosas que no me percaté en el anterior mes. Ya abrí mis 7 cuentas para administrar el dinero, aunque sea $1, ya lo estoy haciendo. Estoy tratando de cambiar eso, mentalidad, como dicen ustedes. Y sabes que poco a poco vas viendo esos resultados, vas viendo esos cambios. Sí. Vas a seguir cambiando. Bueno, chicos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Aquí se habla hasta de mentalidad de abierto. Sí. Eso es lo principal. Yo quisiera Por eso ayuda debemos con entrar.
Dale, Yuga. Comparte, a ver. Sí está habilitado para compartir, si quieres compartir. Jubel. Hola, hola, hola. Sí, Marjorie, ahorita comparto. Ahora comparto. ¿Dónde está compartido? Aquí, a ver. Listo. Aquí. ¿Se ve? Hola, hola, hola. Está por compartir. Ahorita se está compartiendo el administrador de noche. Sí. Sabes, yo iba a lanzar mi campaña, pero la apagué porque me olvidé de poner el idioma y me empezaron a llegar de la India, así, ¿no? Y dije, ay, tío, la apagué. Entonces quería cambiar, pero como ya estaba publicada, ya no podía cambiar nada, ¿no? O sea, el idioma, al estar publicada, Sí puedes. no, lo apagué. Sí puedes cambiar. O sea, si publicaste en ese momento, Ya. puedes igual, si no está mucho presupuesto gastado, puedes igual hacerle el No, cambio. solo duró una hora nada más. Sí, sí Y puedes de ahí me di cambiarle. cuenta. Al Pero. hacer los cambios, lo único que haces es reiniciar la Ah, campaña, ya. pero en este caso el aprendizaje anterior no sirvió, entonces. Hice otra nueva porque me dio un poco de duda. Dije, ah, se va a ir a como. Hice otra, pero más bien ya me ha dado como que duda en mis creativos, ¿no? Porque la verdad que para saber expresarme o dar a entender mi mensaje a veces un poco me cuesta. Y bueno, ya que estás por acá, quisiera pedirte un consejo. Por ejemplo, esto es de acá. Ese es el que he ¿Estás en puesto en México mi por WhatsApp? campaña. Sí. Aquí hay un error. En Anda. los conjuntos de anuncios lo enumeras tal cual, 01, 02, 03. Así, ¿no? Mira qué raro se han duplicado. Tienes el duplicado 01, 01, 01. Y probablemente en los anuncios, bueno, esos son los anuncios. En los anuncios, en el código, probablemente también esté de modificar eso. Qué raro no estaba así. A ver. Ah, todos están así, ¿no? Ya lo he tenido editado hace 3 días, como que no se guarda, creo, ¿no? Porque hasta el idioma yo lo he tenido corregido y cuando le di publicar estaba sin idioma. Y estos ya han estado corregidos, ya mira, justamente te iba ahorita a mostrar. Pero se han, no se ha guardado, ¿no? Toditos en que se han puesto Ah, así, tal ¿ven? vez la tenías que dar Ya le he modificado, ya está para publicar, ya más bien me iba a esperar a la medianoche, pero mira cómo se han quedado, ay, no puede ser. Qué raro. Ajá, te toca cambiar de nuevo. Ya, en todo caso, mira acá, ¿dónde está? Yo estoy con estos creativos. Lo que Charlie nos dijo, mías fresas con chocolate, ¿no? Yo le estaba poniendo curso online y todo eso, ¿no? Y él dice que no debemos poner eso, ¿no? De que debemos dejar Sí, realmente es preferible porque hacemos que las personas huyan, ¿sí? Las personas les gusta comprar, pero no les gusta que les vendan. Entonces, preferible es omitir lo que es cursos online, 50% de descuento y cosas así. Ya. ¿Sabes qué? Lo que a mí me estaba haciendo un poco de duda es que para público frío, como él dijo que no debemos mencionar nuestro producto, entonces ya no he sabido qué publicar sin mencionar mi producto. No necesariamente no mencionar el producto, pero puedes irte a tu avatar. Por ejemplo, ahí veo algo de chocolate Ah, estas que es son fresas. Fresas con chocolate. Bueno, sí, yo chocolate. había publicado una interacción a video en 3, 4 días, pero ni un me gusta le dieron. Nadie, ni un me gusta. Entonces me di cuenta que
Entonces, nadie Lo estaba que pasa es que conectando el con lo que enlace yo. orgánico No, de Facebook. fue pago, fue pago. Ya, entonces no estaba conectando. Mira, incluso acá te muestro. No pagué porque dije, wow, ni un me gusta. Era público frío este de acá. Por 3 días ha estado prendido. Llegaron, o sea, se imprimió varias veces, ¿no? Y aunque sea nada, nada, ni un me gusta de esta interacción ha habido, ¿no? Con los anuncios que yo publiqué, ¿no? Lo que pasa que como también había preguntado en el grupo, yo había mezclado videos y imágenes. Y el presupuesto se fue para los videos. Pero en los videos, sí se ha reproducido, pero como que no ha conectado, ¿no? Entonces me he dado cuenta que entonces Ya, ajá. Lo que pasa es que acá debes en el público frío tienes que dar como tips, ¿cierto? ¿De qué producto estamos hablando ahorita? ¿Qué Es producto? fresas con chocolate. Fresas, fresas. Fresas con chocolate. Creación de fresas con chocolate. Arreglos. Sí. Sí, ya, entonces tú tienes que buscar tips. Tienes que buscar, yo qué sé, Yo, por paso a ejemplo, paso. había puesto en uno de los dolores, ¿no? Que ellos quieren emprender, tener un negocio rentable. Entonces yo había puesto un video donde habla por qué emprender, los beneficios y todo eso, ¿no? Y Sí, como lo que que pasa no, es no. que, exacto, es que ahí ya les estás diciendo que por qué emprender. Tú tienes que hablar de las fresas, yo qué sé, el paso a paso para Ah, la de fresas. exacto. Ya, Ya. exacto. Ya, entonces ahí vas a tener mucha más interacción y vas a saber qué personas están interesadas en este tipo de producto. Ah, ya. Porque a nosotros al momento de poner aquí para que vean nuestra página, acá también, sale en sí la página, ¿no? Entonces, yo le había puesto así, bueno, 50%, pero después quise cambiarlo. Por algo más persuasivo, ¿no? O sea, empieza tu negocio, ¿no? En el nombre de la página en sí. O en este caso solo se pone fresas o sin fresas, pero en mi Ya, caso, sí, lo ¿no? que pasa Pero es que ahí esa es la interacción, esa te sale directamente en la página. No puedes cambiar claro. de ahí, tú tienes que ir a WordPress Sí, y sí, cambiar sí, sí. de. Ajá. Exacto. Como ya estaba Puedes cambiar de color, publicado, ya precios, no lo pero podía cambiar tampoco. Sí. cambia. Entonces, justamente este video fue, mira, puse ninguno dio ni un like. Entonces dije, no. O sea, por ejemplo, este también, como fue una imagen, no se mostró porque Sí, lo que todo el pasa, mira, presupuesto. estás en una campaña de interacción y Sí, estás, claro. estás yéndote al emprender directamente. No digas, Exacto. solamente di 6 tips para organizar mejor tu tiempo, punto, no más. Ay. Ese tampoco no se mostró porque se fue a los videos. Lo que pasa que yo quise hacer un carrusel, pero no me acepta carrusel, como para que le den Ya, mira, trata de no en la interacción, no le hables a emprender ya directamente. Háblale de las fresas, de los beneficios, Exacto. A de. nada de cosas como que ay. Ajá, háblale del producto, pero indirectamente, háblale de las fresas con chocolate, tantos modelos puedes hacer. Mira los Ay, modelos que ay. puedes hacer, uno, dos, tres, cuatro Ay, modelos. ay, ay. Como dar a Ajá. conocer, pero sin nada de decirle ven y cosas así. Exacto. Ay. Y entonces, ¿será por eso, no? Como Charlie justamente, pues estaba Sí, analizando, dije, ¿qué hice probablemente mal? Y es por nada. eso que no has tenido me gustas Ay, ni alguna interacción. Ajá. ay. Ya, no debe ser. Ahora permíteme un segundito, por favor, que Ya. han de admitirles. Conversión corregida, ¿por qué no se lo ha guardado? Creo que no, no, no. Mira, no sé qué pasa, pero se han duplicado, por ejemplo. Yo estaba corregido y todo se quedaba así. Ah. En este caso, sí, en mi campaña anterior, por ejemplo, esta es la que yo he estado mandando. La dos, esta, la que lo apagué porque me olvidé poner el idioma. Ya Solo estaba sigue. todo corregido, pero no se Ah, guarda, puede ser de mira. la misma.
Sí, no creo que esta misma le voy a poner. Lo que pasa es que le había cambiado los copies porque este era en sí mi campaña original, ¿no? Y como Chicas, lo perdón que les apagué. interrumpa, pero dice que Normita y Carlos están esperando entrar. Por si acaso, les aviso, ¿ya? Ya les admití. Vaya. Ya están Ya aquí. están dentro. Para Pueden allá, hacer. por ejemplo, había puesto este anuncio, ¿no? Fue el único que después, no sé, le dijiste a, no sé a quién le dijiste a Charlie, le dijo, tienen que poner, no, la chica que mostró en el grupo del cabello, ¿no? De la queratina. Entonces, yo traté de ir al dolor, ¿no? De las chicas, ¿no? En este caso vi que no le salen las fresitas así, pues, ¿no? Bonitas, ¿no? Pero no sé si lo que puse acá, ¿no? Descubre cómo crear fresas con chocolate de apariencia uniforme y profesional. O sea, Ya, está no bien. sé crear anuncios que Ahí generen ya curiosidad, estás. ¿no? Como que, Ajá, ahí ya estás yendo a tu curso. Ahí sí ya para una campaña de conversión está bien. Este es conversión. Sí, este Ajá. era conversión. Sí. Y ahí es solamente probar a ver cómo reacciona tu público. A la Ah, final, ya. nosotros no somos tu público. Exacto. Ajá, siempre es prueba, siempre, siempre, siempre es prueba. Sí, pero lo que yo quería preguntarte era el mensaje en sí. Siempre no se le da como que de frente, Si como quieres dice anuncios bajos, Charlie. no. Ah, Tú tienes que darle, ajá, directamente, tienes que causar curiosidad. Para hacer precios bajos, siempre la curiosidad como punto interbarca. principal. Siempre, siempre. Ah, Sí, principal es la curiosidad y el dolor. Sí, exacto. siempre. Ya. Sí, justamente lo iba a poner a correr y tengo que corregir todo. Ahí ya me di cuenta. Y como tú dices, tengo que probar. Bueno, todavía no lo había lanzado. Sí había puesto lo que recomendó, los. Los títulos para ver si funcionan. Sí, en títulos funciona bien, está así. Sí. Ajá. Los Salen ver más, cinco. a verlo. Bien, salió. ¿Ver más? ¿Dónde? Si no, ya me salió el copy en la parte de acá. Súbele un poquito. Ah. Ya. Voy a bajar un poquito. Ahí, mira, a simple vista, dales espacios. O sea, yo no estoy leyendo ahorita el texto, pero están muy juntos. Ya, así que quede un espacio. Ajá, dale chance de a la mente de las personas. Ay. También es recomendable ponerlo aquí el link, por ejemplo, de la página. Eso es probar, porque hay Ay, veces que con las nuevas políticas de Facebook simplemente o no le muestra a las personas o simplemente te dice que eso no puedes hacer o te deja. Sí, siempre es probar según tu cuenta publicitaria. ¿Cuántos copies estás probando? Yo he puesto cuatro. No recuerdo cuántos recomienda, pero yo no te recomendaría probar cuatro, porque es mucha variación. Sí, ¿no? Tres, ¿cuántos? ¿Tres? ¿Dos? Unos Tres, dos. creo, ¿no? Sí, los dos que les veas que están más a los dolores, déjalos, porque cuatro es bastante. Y esto será porque mi cuenta publicitaria es nueva, 48 horas se demoran en que me aprueben. Probablemente sea eso. Tienes que esperar a que Facebook te tenga confianza. Sí, ya después va a ser al instante a veces. Sí, hay veces que se demora unos, ¿qué? 5 o 10 minutos. Sí. Y Ya como cuando tú dices, primero para saber y validar qué estoy haciendo mal, tengo que probar. Yo ya quería hacerlo, pero como te digo, lo había pagado. A ver, hoy día lo voy a ascender. Sí o Esto va a sí o las sí, medianoche, pero si en caso se aprueba después al otro día, eso en la tarde, yo qué sé. Si mira, no se aprueba esto un conjunto, tengo que pagarlo hasta que todo se apruebe, sí, claro, para que corran juntos y para ¿no? que gasten presupuesto junto, porque si no, no vas a tener como que punto de diferencia en cuanto a importe gastado. Sí, voy a ponerme a corregir mi campaña. Pero justamente ahorita lo que también me has corregido ahí tengo que estaba haciendo mal, menos copies, ¿no? Para ver cuál valida y cuál no mucho he puesto. Cuatro. Aunque Charlie Ajá, puso tratan de tres. dejarle las que son más al dolor.
Sí, el dolor principal de todo. Sí. Ah, ya. Ya, Charlie, te olvidaba de Charlie. Y la La creatividad, sí. madre, sí, muchas Siempre, gracias. siempre, en los creativos, siempre. Curiosidad, dolor, eso baja los CPCs. En el copy no dar mucho detalle del Ajá, curso, ¿no? O sea. déjame leer esta. A ver, dice, ¿sabías que la decoración de fresas con chocolate es catalogada como uno de los negocios más que más oportunidades de emprendimiento está generando este 2023? Pues sí, ya son muchas las personas que en la actualidad solicitan arreglos de chocolates con precios para cualquier tipo de evento y más. Sí, estos arreglos tienen una excelente presentación. Hemos diseñado un curso. Mira, ahí estás diciendo, hablando del curso. Sí, puedes probar, siempre es prueba porque probablemente tú puedes llevar a público calificado y puede que te venda. Sí, Claro. puede traer ventas, sí, pero para bajar esos CPCs casi que es un poquito difícil que mencionando curso ahí estén los CPCs bajos. Pero todo es Ahí prueba, siempre, siempre, siempre todo es prueba. O Sí. sea, poner en uno curso y en otro quizás, ¿no? En Exacto. otro. Podrías mandar un copy tal vez probando tal cual ahí curso y otro sin mencionar en ningún momento que es un curso. Y en Y este siempre caso, si acordándote no de los, mencionamos, ajá, si de no los. mencionamos curso, ¿qué decimos? Tenemos un programa. No necesariamente, mira, dice, pues, descubre cómo tú también puedes lograrlo, punto, no puedes, no dices más. Ay, entiendo. ¿Sí? Generar esa cohesión. Exacto. Generas Ya, curiosidad. chévere. O tú también puedes ser una de ellas, toca el link. Ya está. Ahí está. Y Sí, algo así, o sea, sin mencionar que es un curso. genera curiosidad para que me ay. Ya, Mayo, muchas gracias. Voy a Mar, ¿me tener en permite cuenta. dar una opinión respecto a esto? Claro que sí. Sí, Claro. mira, yo lo que estoy viendo es que como que incitas a la gente a emprender algo. Recuerda que en la mayoría de los casos no nos gusta que nos vendan. No nos gusta. O sea, simplemente, como te dice Mar, tener esa curiosidad. Pon, no sé, dos, tres renglones, no más, para que la gente vaya y dé clic a donde tenga que dar clic. Entonces, yo tu copy lo siento muy largo. Yo lo que también te aconsejaría es, vete a la biblioteca de anuncios, hazlo, y ve los copies que están en campaña. Entonces, agárrate de ahí de ideas, jálate de lluvia de ideas para que más o menos veas una estructura de un copy. Y esa parte, pues, hazla, porque al final de cuentas es, así como quizá a ti te pueden estar espiando, pues tú puedes estar espiando a la competencia. Entonces, ¿quién quita y una Sí. de esas haces mezcla de algunos copies y el tuyo pega? Que tarde o temprano te lo van a encontrar también, ¿no? Pero pues ya Sí, llevas un adelantado. Entonces, claro. no incitas a la gente a comprar. A incítala a que aprenda a que aprenda uno como oficio, se podría decir. Entonces, genérales esa curiosidad que te dice más. Genéraselas y es probar, no hay de otra. O sea, no hay un como manual donde te digas, ah, este es el 1, el 2, el 3, el 4. No, no, no. O sea, tú lo tienes que probar, tienes que calar. Y esa es una. La otra, en tu fanpage puedes hacer una campaña de interacciones y de me gusta. ¿Para qué? Para empezar a traer interacción a tu fanpage, para que vayas empezando ahí a darle movimiento. Entonces, acuérdate, te lo dijo Mar, este es probar, no hay un paso a paso. No te Exacto. funciona algo, quita, bórralo y haz otro. No te funciona eso, bórralo y haz otro. Digo, en esa probadera, pues vamos a perder dinero, ¿no? Pero va a llegar un momento donde, pues, te va a pegar, y lo que te va a pegar tiene que ser redituable. Pero de acuerdo a lo que te pegue, también debes de tener una estructura. Entonces, vete a la biblioteca de anuncios, haces, y date una idea
júntate una lluvia de ideas y redáctate tu propio copy de acuerdo a lo que tú vayas leyendo y viendo. Estudia la competencia. De todo se Sí, va a he beneficiar. revisado y creo que voy a Y revisar mira, las copias. como te digo, o sea, tal vez este copy te puede traer ventas, sí, porque es práctica, le estás yendo prácticamente a un público consciente, sí, a un público casi caliente, sí. Probablemente lleguen ventas, sí, pero si quieres bajar esos CPCs, a tratar de causar curiosidad. Yo, como dice Cristian, tal vez con un copy de dos párrafos, cada párrafo de dos, tres líneas, suficiente, ¿sí? Pero siempre prueba los dos, porque al final, yo qué sé, el uno te va a solventar esos gastos que tal vez te toca probar en los otros. No sé si me hago entender, Sí, porque el sí. uno, si es que llega a pegar, probablemente sí te traiga ventas, porque es un público consciente, ¿sí? Entonces, Claro. esas ventas te pueden solventar para seguir probando para bajar esos CPCs. Claro. Entonces, prueba, siempre prueba los dos, siempre. Sí, súper. Gracias, gracias chicos por sus consejos. Voy a modificar. Bueno, Listo. sería todo. Gracias, ya. Claro que Voy a sí. dejar de compartir ya. Listo, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Marcio, ¿cada cuánto se hace esto Zoom? O sea, ¿cada cuánto tú lo haces? Mira, ahorita estoy haciendo uno por semana porque todavía prácticamente las personas que han ingresado conmigo son pocas, ¿sí? Pero ya cuando sean un poquito más, realmente tengo que dedicar mi tiempo a ellos, ¿sí? Porque estoy formando equipo, estoy ofreciendo lo que son mis asesorías personalizadas, asesorías grupales. Entonces, por el momento está siendo uno por semana, pero yo planeo hacerlo así una vez al mes, tal vez. Marta, y en tu portafolio, o sea, con qué nombre, o sea, no solamente con Charlie, con las métricas de Charlie, ¿hay algún otro programa que tú estés también vendiendo o tus asesorías valen, cuestan algo solas? Mira, no, por ahora no he estado dando como que precio de asesoría como tal mía, sí, no me he puesto en planes. A la final lo que estoy dando a conocer es del curso de AX y el curso de Charlie, que es específicamente métricas. ¿Cuál Sí, es con eso. AX? El de AX es el de afiliado express de Ebony Taboada y Alejandra Utah. ¿Y ese a qué precio está? Ese está en 157. Lleva dos asesorías al mes, sí, con ellas. Aparte que el soporte igual en Facebook y todo eso. 150. Eso sería para gente que está también del básico, ¿no? O sea, Sí, los que ese están es empezando de básico. desde cero totalmente. Mira, Alejandra es una pro en copy. Sí, ella se encarga de lo que es, de dar todo lo que es persuasión, copies, página, todo eso. Y ya con Ebony se ve prácticamente lo técnico, que es ya la creación de la página, lo que es campañas, optimizaciones y escalas. Interesante, Sí, en cambio ya con lo que es las métricas de crashing, ya todos. Creo que todos conocen, es específicamente métricas de venta directa, sí, y Charlie ya dio el anuncio que prácticamente hasta el día de mañana está el acceso con acceso de por vida y con el descuento. Ya a partir de pasado mañana se viene prácticamente el nuevo precio y se hace membresía ya. Yo sí les pasé que Charlie estaba haciendo publicidad a algo,
ya no me acuerdo cómo se llamaba, el Metric Ads. Al workshop. Workshop, ¿Qué es eso? sí. ¿Y Eso por qué está barato? ¿Por qué es, 30? eso es 20, parte perdón. de la estrategia. Sí, prácticamente ¿Pero se es un tiende. ebook? ¿Es un ebook donde está? Depende que hayas visto. Mira, hay un ebook Parece que que él entendí que era un regaló. ebook. Hay un ebook que él regaló a su comunidad. Y también hay el workshop que es prácticamente son 3 o 4 horas de clases con él, en el que va a indicar lo que son las métricas. Sí, eso es parte de la estrategia. Al final se dará a conocer el nuevo precio de las métricas de Crash. O bueno, ya, quién sabe, se llame a sí mismo porque ya va a lanzar lo que es Metricats. Pero el otro va a seguir vigente, ¿verdad? El que si compramos el de Ah, sí, métricas. obviamente. Nosotros accedemos es prácticamente, es justamente al acceso de por Al vida. mismo programa que va a estar más caro, ¿verdad? A eso, ajá. Ah, chévere. Ya. Tengo que aprovechar. Ustedes dicen, bueno, yo digo, yo confío en ustedes y sé que si recomiendan algo es porque es bueno. Mira, las métricas de Crashing realmente, aparte del contenido, es Charlie, ¿sí? Charlie sabe masticar el tema tan bien que brinda en bandeja de plata, ¿sí? Claro, a lo Sabe mejor cocinar. no, Eso digo. es esa, como que el tip, aparte de los niveles, obviamente, pero él sabe explicar, él tiene ese don de enseñanza, ¿sí? Sí, porque hay masterclass que son buenos y todo, pero a veces uno no los entiende, ¿no? Exacto, es que Y son excelentes, pero la verdad no los entendemos. Eso ya es. te digo, mira, yo tengo varios cursos, varios, y realmente nadie explica como él. Él te da tan masticadito, ¿sí? Todo que la mayoría entiende. En los otros cursos tal vez explican, sí, explican bien, pero aprendemos con la práctica. Claro, ¿Sí? es Esa es la chévere. diferencia con Charlie. Ah, una pregunta, mira, yo bueno, no le había puesto atención a esa parte del curso. ¿Quién es Charlie? No lo ubico. Ay, perdón. No sé si viste en el canal de Telegram. Sí, yo pasé De el hecho, link. perdón, de hecho sí lo vi, pero igual yo dije, nah, no más ¿Quién es cursos, no Charlie? más. Así. Sí, Todos porque con Charlie. es Sí, un, es una cadena interminable de si no es uno, es otro, es otro. Nunca acabas, ya, a final de cuentas. Cuando aplicas, y cuando vas a accionar, con una sola guía que tú lleves, no necesitas más. Al rato te vas a uno, sale otro curso, te vas a otro, sale otro curso, y así andas de un lado a otro, de un lado a otro. es real, sí, es ¿Sí? real. Creo que yo repetí varias veces que con Vulcano se puede facturar lo que prometió. Y eso lo repetí 1000 veces, creo yo. Pero en el caso de los que tienen como que un poquito de problemas con las métricas, sí puede, el curso de Charlie puede acortar caminos. Porque a la final yo he aprendido todos esos conceptos con la práctica. Y él lo explica también que sí puede acortar caminos de algunas personas. Y eso de las métricas y eso, yo hay cosas en las cuales de las métricas sí me atoró un poco, y precisamente por eso te hacía esas preguntas de la escala. Esas métricas o esa parte, por ejemplo, tú has ya escalado algún producto, y si lo has escalado, ¿en qué lapso desde un inicio tú lograste escalar un producto? Porque sí se pueden acortar tiempo, la verdad, sí se pueden acortar. Cuando tú ya Mira, encontraste yo el el interés y el producto anuncio ganador, puedes. que lo escalé, sí, me demoré un montón, sí. ¿Por qué? Porque duplicaba campañas, tenía full ventas, full ventas, full ventas, pero llegaba a un punto en el que, por ejemplo, Facebook no marca todas las ventas. Eso como primer punto. Segundo, no sabía por dónde apagar, qué apagar, sí.
Eso, claro, uno aprende con la práctica cuando ya va viendo más o menos, analizando más o menos, a ver, este es el comportamiento de de las métricas. A ver, este es el comportamiento que te dan los clientes. Sí, así se comporta. A ver, cada cierto gasto cae la venta. Sí, pero eso uno lo aprende con la práctica y analizando prácticamente. Acá con Charlie, él te dice. Prácticamente te dice, mira, esta escala es así, así, con presupuesto tanto, ¿por qué? Por esto. ¿Por qué? Y Porque tiene. los robas que llegas a tener con él, de ¿cómo son más? Mira, nosotros buscamos un ROAS de 2 siempre. En cualquier curso te dicen eso, porque eso buscamos, ¿sí? Acá la diferencia que te dice, por ejemplo, él explica una clase en el que dice, mira, te buscamos el ROAS de 2, pero nosotros vamos a hacer de atrás para adelante. Si buscamos un ROAS de 2, necesitamos un costo por clic de tanto, necesitamos un costo por visita de tanto, según tu comisión. ¿Sí? Y él nos facilita las cosas y nos da los Excels en el que nosotros prácticamente ponemos nuestra comisión y nos dice ya está todo hecho y nos dice cuántos un costo por clic ideal o un costo por visita ideal para tú tener un ROAS de 2. ¿Sí? Entonces, ese es prácticamente el plus de Charlie, porque al final tú puedes llegar a eso sí con análisis. ¿Y tú has tenido, has llegado a tener ROAS de más de dos? Sí, se puede tener ROAS más de 2. Depende del producto, la masividad del producto y justamente el costo por clic y la conversión de la página. Porque si tú tienes un costo por clic ideal y tu conversión de la página es muy, muy buena, tú tranquilamente subes esos ROAS. Sí, se puede. Ok, más. Y ya, bueno, ya no me comentaste el tiempo en que tú te demoraste o el tiempo que tú acortaste para una escala. ¿En qué tiempo eso lo hiciste? Ah, cuando, uy, sí fueron. Sería mi primera escala que fue prácticamente antes del reto. Sí me demoraría tal vez unos 3 meses ¿Qué puedo decir? para decir, ah, esto escalé y sí escalé. Okay. Bueno, Eso, esperamos. muchachos. ¿Alguien más? Creo que una última pregunta. Ya estamos 1 hora y media. Normita, que quería hablar. Normita, ¿quieres hablar? A ver Estamos si para quedó callada. No, vale, no me alborotan la lengua. No, no, no. escucharte. Todo bien explicado, bien entendido, todo fino. No, tranquila, que si tengo que subir a YouTube, todo va tranquilo. ¿Esto? Puedes editar. Bueno, nadie más. Nadie más quiere. Bueno, No creo. entonces le damos por terminada la sesión. Voy a detener la grabación.